Well, we are thrilled to welcome a great ally and friend of the United States, President Lucan. We've had a great discussion about celebration of the 200th anniversary of our relationships. Colombia is probably the single most significant partner we have in Latin America, who shares our values and who has been an ally. And we were talking with the president about our legislation, which we think is incredibly important to cement for the next several hundred years that relationship, having Colombia declared a major non-NATO ally, having a significant amount of investment in economic development, and a variety of issues. So, Mr. President, welcome to the Simplemente, hemos tenido una buena conversación con el presidente Duque, que ha sido un tremendo aliado, no solamente él personalmente, pero Colombia, de los Estados Unidos. Compartimos valores comunes. Por más de 200 años hemos tenido una relación y este año de esa celebración hemos presentado esta ley para actualmente cementar para los próximos 200 años la relación que tenemos en una forma que es muy significativa. Así que le doy la bienvenida al presidente. Señor presidente, muchas gracias, senador Menéndez. Sí, yo también quiero primero agradecer y reconocer en nombre de todos los colombianos a un gran amigo de nuestro país, un senador que ha estado haciendo presencia en nuestro país de manera permanente y que hoy lidera este importante proyecto de ley que reconoce a Colombia como aliado estratégico de los Estados Unidos. Nos parece que es una legislación que reconoce 200 años de tradición, 200 años de valores y principios compartidos y que, por supuesto, eleva la relación de Colombia con los Estados Unidos al punto más alto de estos 200 años. De manera que en eso, señor Méndez, nuestra gratitud y algo que usted ha dicho y que nosotros también compartimos. El respaldo de los Estados Unidos a Colombia ha sido bipartidista, ha sido bicameral. Y lo que queremos es que desde el Poder Legislativo de los Estados Unidos se convierta esto en una ley vigorosa y que siga dándonos por 200 años más una relación que en inversión, en comercio, en seguridad y en defensa también del medio ambiente siga marcando un hito en la política exterior de los Estados Unidos y también de Colombia. I really want to express my gratitude on behalf of all the Colombian people and Senator Menéndez, thank you for your leadership. We really want this bill to be a reference model for other nations. And most importantly, that this bill will recognize what we have been able to build together. Thank you so much. Presidente, el Senado, una pregunta. Algo sobre la relación con Venezuela. Usted no ha estado contento con que Estados Unidos se haya reunido con miembros del gobierno de Maduro. Sí, me imagino que la postura de Colombia también es incómoda. Microphone, please. Microphone, please. Yo no voy a entrar a hacer cuestionamientos porque no me corresponde, ni mucho menos me corresponde a mí interpretar la visión de la administración de los Estados Unidos. Como digo, tenemos una relación fructífera y positiva. Yo quiero expresar desde la posición de Colombia. Colombia ha mostrado fraternidad con el pueblo venezolano. Hemos acogido 1.8 millones de migrantes. Ya hemos entregado en sus manos a más de 500 mil migrantes la tarjeta del estatus de protección temporal. Llegaremos a 1 millón en abril y a 1.700.000 en el mes de julio para cumplir nuestra meta. Y fuera de eso, nosotros hemos obrado siempre dentro del multilateralismo, condenando la dictadura de Nicolás Maduro y además denunciando, como dice personalmente a Nicolás Maduro como senador y como jefe de Estado, ante la Corte Penal Internacional. Y sobre todo, también guardando una línea coherente de la política exterior colombiana, que fue no reconocer las elecciones de mayo del 2018, que fueron una manera manipulada y por Maduro para perpetuarse en el poder, y por lo tanto nosotros nos mantendremos en la misma línea política exterior que hemos tenido, condenando la dictadura, llamando a Nicolás Maduro como lo que es, un criminal de lesa humanidad, y por supuesto seguiremos con fraternidad apoyando a los hermanos venezolanos que están en nuestro país.